La Cámara Gastronómica presenta Colonia está en tu plato TV. Bienvenidos a una nueva edición de Colonia está en tu plato, el programa número 304. Un domingo más compartiendo junto a ustedes todos los eventos culturales y turísticos de nuestro departamento. El fin de semana pasado estuvimos presentes en el Centro Cultural BIT, donde se presentó la segunda feria El Campo a la Ciudad, organizado por la Asociación Turística de Turismo con la participación de las bodegas locales y el turismo rural. Hablamos con Mariela Zubizarreta y los diferentes expositores. Bueno, María, la segunda experiencia de El Campo en la Ciudad, trayendo justamente al BIT lo mejor de la producción local, ¿no? Sí, es un nuevo emprendimiento del Grupo de Turismo Rural, un grupo muy activo dentro de la Asociación Turística que nosotros como Intendencia apoyamos porque resume muchas cosas lindas que queremos mostrar. El saber hacer de nuestra gente, las materias primas, los excelentes quesos, los excelentes vinos, lo que produce Colonia. Está muy bueno mostrarlo, además en un lugar muy especial, un lugar que es lo primero que el visitante ve cuando viene de la vecina orilla, pero además para todos los colonienses es otra oportunidad de conocerlo. Hoy tuvimos muchos chicos escolares, liceales, que algunos no habían venido nunca, así que está muy bueno que sepan que está este lugar y que puedan charlar con los productores en un mano a mano. Les han explicado qué hace cada establecimiento, cuál es la propuesta y lógicamente desde el punto de vista turístico, el turismo rural, en espacios naturales, es una alternativa indispensable para diversificar ahora con el tiempo que viene, en otoño, en la semana de turismo, va a ser una de las apuestas fuertes, como lo ha sido ya desde la primera gestión. Así que estamos muy contentos con la respuesta. Vuelve un clásico también como los días de. Exactamente, los días de vamos a estar presentando la semana que viene nuevamente el folleto en forma digital y en forma impresa, donde estamos relacionando todas las propuestas que hay en esos días dedicados a alguno de los productos, el día del pescado, el día de la vaca, el día de. Así que nuevamente los establecimientos de turismo rural, y esto es como una especie de previa para que se vaya despertando el interés, para que se sepa que hay mucha cosa para hacer, y contentos porque se suman nuevas propuestas muy cerca de la ciudad, algunas un poco más retiradas, pero siempre con esa impronta del trato personal de la gente de Colonia. Y esta alternativa de los establecimientos rurales ha llevado justamente también a que, más allá del turista tradicional que tenemos, del argentino por lo general, que ahora ha bajado un poquito, aparecen los brasileños, los extrarregión y también uruguayos que empiezan a redescubrir lo que tenemos, ¿no? Exactamente, ese es uno de las grandes fortalezas de este producto, un producto turístico muy valorado por nosotros, por esas cualidades justamente. Contribuye a descentralizar los flujos turísticos, pero además tiene eso, cuando de alguna manera tenemos algunos problemas con nuestros visitantes más tradicionales, el turismo interno siempre aparece allí para hacerse presente, para ayudar a mejorar los números, y en este caso, la diversidad de Colonia, lo que siempre decimos, es sumamente atractiva. Así que lo vamos a estar presentando, en realidad siempre lo presentamos cuando vamos a Montevideo, lo hemos conversado varias veces, cuando vamos a los shopping, cuando vamos a hacer promoción, el turismo rural es un fuerte componente. En cuanto al lugar, también se busca redimensionar el Centro BIT y empezar a nutrirlos también de actividades que generen un gancho con, más allá del turista, el poblador local también. Sí, lo que te decía hoy, ha sido una excelente oportunidad para que muchos escolares, liceales, con sus maestras, con sus docentes, se hayan acercado, que hayan visto el audiovisual, que siempre decimos que es de excelente, un excelente producto, y ha sido eso, ¿no? Un motivo para venir aquí. Muchos nos comentaban que, que no habían tenido oportunidad. Estamos teniendo también presencia de grupos musicales. Ahora, en un ratito nada más, vamos a tener un grupo folclórico de Carmelo, luego vamos a tener el ballet folclórico
clásico de Cufré, vamos a tener tango. O sea, todo eso nos parece que contribuye al posicionamiento del BIT en la comunidad, en el departamento, y a seguir poniendo el acento en el turismo rural y en la gente de Colonia, porque no olvidemos que estos son establecimientos familiares que tienen una larga tradición, donde la gente nos muestra lo que hace día a día, y creo que son cosas que no deben perderse. Bueno, Hugo, Estancia Don Miguel, uno de los establecimientos clásicos de nuestro departamento, diciendo presente aquí en la Feria de Campo de la Ciudad de Colonia. La segunda vez de estar en la segunda fiesta del campo en la ciudad, en Colonia, y acá estamos con Estancia Don Miguel. Es importante el hecho, teniendo en cuenta de que de repente hay muchos colonienses, incluso visitantes, que no conocen los establecimientos turísticos, los establecimientos rurales de nuestro departamento, y a través de esto pueden consustanciarse, ¿no? Es una forma de hacernos conocer, aunque ya hace 20 años que estamos en el rubro de turismo rural, y bueno, ya tenemos clientes que son nacidos visitantes también, ¿no? Pero siempre hay gente nueva y gente que, argentinos, por ejemplo, que pueden tener la posibilidad de llegarse hasta su casa, hasta nuestra casa. Sin duda es que ha crecido mucho en los últimos años, teniendo en cuenta lo que decías, turistas, incluso también algunos uruguayos que buscan un turismo diferente, un lugar de descanso, de esparcimiento y estar en contacto con la naturaleza. Sí, exactamente. Nosotros tenemos el público nuestro, es 50% uruguayo y 50% más o menos de nuestra región. Y bueno, sí, lo que buscan es lo que podemos ofrecer justamente, es integrarse. Nosotros ofrecemos un turismo slow, en el cual el pasajero, el turista, se integra a la familia, a todas las actividades del establecimiento. Y es un poco, los extranjeros lo buscan mucho esto, ¿no? Sí, supongo que es una experiencia muy atractiva para aquellos que están en otro mundo, en el mundo de las oficinas, de la vorágine, de la locura. De repente estar en un establecimiento rural y ser parte casi de la familia, ¿no? Claro, nosotros siempre decimos, recibimos turistas y despedimos amigos, ¿no? Es algo, una frase bastante conocida, pero es realmente así. Y ofrecemos también una variada el tema de comidas, porque muchas veces en el campo se cree que uno va a comer carne y no tenemos comidas para vegetarianos, para celíacos, hipertensos, ofrecemos mucha elaboración. Seguro, tratar de complacer a todo aquel que necesite una dieta especial. Bueno, yo aquí en el stand mostrando dulces, vinos, mostrando lo que significa la esencia, ¿no? Seguro, mostrando un poco la producción, ya sea los tejidos, el tema del fieltro. Tenemos también la parte de quesería, de quesos y de encurtidos. Distintas cosas lo que podemos traer para mostrar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, a seguir disfrutando de esta jornada. Bueno, gracias a ustedes por estar acá y estamos a las órdenes en cualquier momento. Recrear la historia, una propuesta gastronómica y cultural, un resto plagado de historia y sabores únicos. Una estación de trenes construida un siglo después ofrece hoy un pasaje a disfrutar los placeres del 1900. Recrear la historia, espacio cultural, Museo del Ferrocarril, Casa de Té y Resto, a 5 minutos del casco histórico. ANCAP de la Rotonda. Mayores servicios para su comodidad. Minimercado a las 24 horas. Lubricentro. Venta de combustible. Planta de gas. Realice su pedido llamando al 4522-6350. Garrafas de 13 kilos y tubos de 45 kilos. Garantizando el correcto rendimiento y duración. ANCAP de la Rotonda. 365 días del año a su servicio. Y es la perfecta.
querida. En Barraca Río Uruguay te esperan las mejores ofertas. Puerta interior, oferta 1.200 pesos. Pegamento para cerámica, 190 pesos. Membrana 4 milímetros, 40 kilogramos, Silca, 1.100 pesos. Cerámicas, desde 7 dólares el metro. Samuel Bertón, 2115. Teléfono 452-20-966. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. Colonia en la calle. Colonia sigue haciendo la historia. Colonienses y no colonienses disfrutan de un entorno más cuidado, cultural, mágico, un departamento mejor. Un mundo de gente disfrutó las llamadas en Colonia 2014. Expresión de nuestra cultura, sello de nuestra identidad, ejercicio de nuestra esencia. Historia, presente y futuro. Colonia mueve. No se olvide, el domingo, día de pastas. El Gordo lo espera. Si usted desea tener financiación para su casa propia, ampliar o refaccionar, nuestra inmobiliaria José Ale Propiedades le ofrece su equipo de profesionales que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información. Visítenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838. O nuestro mail info@jcpropiedades.com.uy. Hasta el último detalle de tus sueños. Tu casa como la querés. Equipamientos integrales para tu hogar. Living, cocina, dormitorio y jardín. Como lo soñaste. Consultanos y te asesoramos. Tu casa, tus ambientes, tu vida. Mangold. Megatour Viajes te lleva al Mundial. Consulte por paquetes al Mundial Brasil 2014. Precio por persona desde $699. No incluye entrada. Consulte en nuestras oficinas o en la página web www.megatourviajes.com. ¡Gol! ¡Es tu Brasil! I might be anyone. La Casa del Amplificador le ofrece parlantes, consolas, autorradio, instrumentos musicales, accesorios y servicio técnico. Visítenos en Avenida Artigas 415, Telefax 4522-2738. Email lcaelectronica@hotmail.com. La Casa del Amplificador. Continuamos en Colonia está en tu plato y este bloque es presentado por Mangold. Hasta el último detalle de tus sueños. Tu casa como la querés. Equipamientos integrales para tu hogar. Living, cocina, dormitorio y jardín. Como lo soñaste. Consultanos y te asesoramos. Tu casa, tus ambientes, tu vida. Mangold. Estuvimos presentes en el Bastión del Carmen, donde se llevó a cabo la obra de teatro Vamos a ponerlo así, interpretado por la sexóloga uruguaya Carolina Villalba y el humorista Paul Fernández, donde los colonienses pudimos aprender un poquito más sobre la materia y también deleitarnos con el humor de Paul Fernández, a quien le hicimos una nota, la compartimos con ustedes. Mire, ¿cómo era su gracia? Tirarme el pedo a los asesores. Tercericé, porque tuve que abrir la
que hago, porque bien. Tuve que abrir la unipersonal. Bueno. Claro, te van a decir como mierda tener una unipersonal con empleado. Lo que pasa es que este país no tiene criterio ninguno, ¿vale? En este país tenemos un cerro chato, un arroyo seco, los presos están en libertad y unipersonales con empleados para mantener que no hay criterio, ¿me entendés? Mirá si no hay criterio en este país, que pusieron el charrúa en el Parque Rivera y Rivera mató a todos los charrúas. Nos encontramos en el Bastión del Carmen junto a Paul Fernández, que junto con Carolina Villalba protagonizan la obra Vamos a ponerlo así. Sí. Contanos, para los que nos están viendo, ¿de qué trata la obra? El título nos tira un indicio, pero bueno, nos podemos imaginar muchas cosas. Exactamente, está bien que te imagines muchas cosas, porque aparte un espectáculo que tiene una sexóloga, te podés imaginar que va a arrancar por el sexo y va a seguir por el sexo. Y yo encarno el Planchita, el que ustedes conocen, porque aparte en Colonia he estado un montón de veces. Viene el Planchita, que está cuidando coche en la puerta, y va a irrumpir en el medio del espectáculo. Y bueno, él va a empezar a sacarle la duda a la gente de lo que nosotros a veces, viste, que somos medio pacatos, que no queremos preguntar, que no queremos sexo, tema tabú, no hablemos mucho. Bueno, nosotros en eso, trata de solventar un poquito la cosa y contarles a la gente, hace de público el Plancha, en realidad, y se sube arriba del escenario y ahí empieza un espectáculo que para mí y para toda la gente que lo ha visto es muy divertido, con mucha risa, gracias a Dios. Tenemos el teatro con entradas agotadas, que eso está genial, tenemos 280 personas hoy para actuarle acá en Colonia y está genial, genial. No, todo lo que hace antes de tener sexo no es juego previo. Pero no es juego previo, termine. Mire, los juegos previos son aquellos que lo que enriquece la relación sexual. Que enriquece me interesa, Rubí. Preste atención que le va a venir bien a usted y a Dolores, tenés que rascarse. Papá ahí. Mire, es así. Por ejemplo, piense. Usted, le voy a hacer una preguntita. ¿Usted tiene un recinto para el amor? Es un los. Un buen ambiente. Ah, bueno, los. Ahí está, un buen ambiente. Sí. No tiene baño en suite. No, tres cuadras. Bueno, está bien. Tiene un lugar para el amor. Los. ¿Y usted ahí prepara el encuentro? Ah, sí, le digo. ¡Eh! ¡Arranquen que le voy a dar a Doro, mi vago! ¡Arranquen! Se van todos ahí. ¿Cómo que se van todos? ¿Quiénes se van? Somos 16 que vivimos en el barrio. ¡Qué familia grande, ¿no? No somos familia, somos cooperativa de pobreza, ¿me entendés, Mateo? Somos 16, 4 metros cuadrados, 16 metros de 4 por 4, digo, 16 metros cuadrados, 1 metro cuadrado, 4 cada uno. Bueno, está bien. Soñamos lo mismo porque no nos da para soñar cosas diferentes. Bueno, está bien, pero en el momento de ya estamos preparando Montevideo, que también arrancamos con Tengo una duda, con Carolina, en el Teatro Metro, en 21 a 30 horas. Y nada, ya arrancó el año. Si todavía no arrancó el año, vamos a saber, hasta que no llegue el último ciclista, no arranca el año. Es decir, estaríamos festejando casi fin de año, digamos, ¿no? Estamos ahí, llegando a turismo. Y está re contentos, re felices de poder traer a Colonia y salir para el interior. Cacho Bertiz, todas las producciones que hace en el interior son muy exitosas porque apuesta muy bien a lo que es la parte de promoción y tiene un público que responde. La gente está ávida de ver humor, de reírse, de ver una buena obra de teatro. Lo que hablamos con tu cámara, de ver artistas nacionales y no tanto de la vecina orilla. Si bien acá en Colonia lo tienen al lado y entran todos los canales por un tubo, tener lo nuestro, nuestra identidad, lo propio, ¿no? Y ustedes hacen un muy buen trabajo. ¿Cómo te resultó todo este tiempo trabajar con Carolina? Y bueno, yo con Caro, mirá, este es el séptimo año que estoy trabajando con Carolina. Hacemos sexo a la carta, hacemos dupla en fiestas, en eventos, en teatro, como en este caso, vamos a ponerlo así. Y como te decía, ahora ya arrancamos con Tengo una duda. Y aparte de todo eso, con Carolina hacemos obras de teatro durante todo el año. El año pasado y el anterior hicimos un éxito en Montevideo que fue de verdad, pero mató Lo que ellos quieren.
y fue increíble. Y este año, bueno, Dios dirá, apuntamos a otro espectáculo y esperemos que nos vaya tan bien como nos está yendo en estos 7 años que hace que estamos trabajando juntos. Bien, bueno, muchas gracias por venir a Colonia, me imagino que contento una vez más acá. Sí, claro, claro que sí, muy contento, Colonia es un lugar donde me gusta mucho, tengo a mi ahijado y a mi comadre que viven acá, y es un lugar que me gusta, pero mucho, mucho, mucho. Y te voy a contar algo más, para la gente de Colonia, el 19 viene Smoris con Smoris Presidente, es decir, si apoyan el Teatro Nacional, tienen que venir. Bertist, sabés que te trae buenos espectáculos. Venite del Bastión y mirá Smoris Presidente el 19, que va a ser, pero para descostillarse la risa también desde que arranca hasta que termina. Muy bueno, bárbaro. Pues, aceptamos la invitación, los esperamos. Y contame vos, ¿dónde vas a estar? Yo, ¿dónde voy a estar? No, hoy ya sabés. Sí, hoy acá. Acá. Pero acá en Colonia, de no, vuelta. No, en Montevideo. En Montevideo, Teatro Metro. Teatro Metro, 21:30. Tengo una duda. Con Carolina Villalba, va a estar muy, pero muy buena esa obra, de verdad, se las recomiendo. ¿Viste lo que tiene Colonia? Es lindo, ¿no? Porque es la naturaleza que se mete en la imagen. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, gracias a ti. Gracias. Está bien, pero en el momento del amor se van todos. Ahí, y queda usted con Dorothy solito. Ahí, hay que preparar el, porque es muy importante ese primero, ese consejo, hay que preparar el encuentro. Ah, sí. Por ejemplo, en el ambiente, ahí, en su lecho nupcial. ¿En su quién? En su lecho nupcial. Me imagino que debe tener un lecho. No tenemos planta adentro, pero si tuviéramos el lecho, la gente. No, planta no, señor, su lecho nupcial. El lecho. Ayuda, doña, ¿qué es el lecho? ¿Qué es el lecho? ¿La cama? Claro, ¿no ves que es? ¿Y para qué mierda decir lecho? Tampoco todo el mundo sabe lo que es el lecho. ¿Lo qué es? De verdad que hablas claro, Luisa. No, pero ¿por qué vos decís lecho? ¿Por qué se dice lecho? Decís cama, catrera. No quiero decir. Yo bien, me entendés, lo te digo. Pero el lecho. Yo no te veo a vos entrando adivino diciendo, ah, te voy a llevar ese lecho. El lecho es un concepto romántico. Es un concepto romántico, señor. ¿Lecho qué? Usted lo hizo solo. Todo el mundo le dice lecho. Porque hay lecho uno, lecho dos, lecho tres. Aspen Servicios Financieros, compra y venta de monedas extranjeras. Contamos con todos los servicios de red pagos, cobro de facturas, pago de pasividades, giros nacionales e internacionales, venta de entradas por red UTS, cajero Red Brow. Además, contamos con el servicio de estafetas postales. Te esperamos en General Flores 350, esquina Intendente Suárez. Teléfonos 4522-2929 o 4522-2070. Todo lo que vos y tu auto necesitan, lo encontrás en Videsol. Todos los accesorios para tu vehículo, sistemas multimedia, Bluetooth, manos libres, accesorios para autos y camionetas. El auto que querés, como lo querés. Videsol, concesionario oficial, José Pedro Varela 593, Colonia del Sacramento. Teléfono 4522-5411, 4522-5412, www.videsol.com. Panadería y Confitería La Asturiana. Incorporamos una máquina de alta producción que nos permite obtener un producto estándar, mejorando la calidad y brindando a nuestros clientes el mejor precio. Panadería y Confitería La Asturiana, una empresa con trayectoria de buenos productos en nuestra ciudad. www.laasturiana.com.uy. Colonia en la calle. Colonia sigue haciendo la historia. Colonienses y no colonienses disfrutan de un entorno más cuidado, cultural, mágico, un departamento mejor. Un mundo de gente disfrutó las llamadas en Colonia 2014. Expresión de nuestra cultura, sello de nuestra identidad, ejercicio de nuestra esencia.
historia, presente y futuro. Colonia Mueve. Inmobiliaria José Ale y Asociados. Negocios inmobiliarios y rurales. Venta, alquileres y administración de propiedades. Casas, terrenos, chacras, campos, tasaciones, proyectos, inversiones y desarrollos. Manuel de Lobo, 319, Colonia del Sacramento. Telefax 452-29838. Nuestro sitio web jcpropiedades.com.uy. Usted nos conoce. Inmobiliaria José Ale y Asociados. Solidez y confianza. Un sello de garantía en negocios. Óptica EMS te ofrece para este verano las mejores marcas en armazones y anteojos de sol. Más de 40 años al cuidado de su vista, atención personalizada por sus dueños. Ópticos técnicos especializados, lentes de contacto, todos los líquidos de limpieza, progresivos con garantía de adaptación. Laboratorio computarizado, audífonos digitales, joyería y relojería. Óptica EMS. ANCAP de la Rotonda. Mayores servicios para su comodidad. Minimercado a las 24 horas. Lubricentro. Venta de combustible. Planta de gas. Realice su pedido llamando al 4522-6350. Garrafas de 13 kilos y tubos de 45 kilos, garantizando el correcto rendimiento y duración. ANCAP de la Rotonda. 365 días del año a su servicio. Mesón de la Plaza. Restaurante. Cocina internacional. Un estilo único. En un entorno incomparable. Con la magia del pasado. Vasconcellos 153. Barrio Histórico. Colonia del Sacramento. Continuamos con el programa y este bloque es presentado por Óptica Ernst. Óptica Ernst te ofrece para este verano las mejores marcas en armazones y anteojos de sol. Más de 40 años al cuidado de su vista, atención personalizada por sus dueños. Ópticos técnicos especializados, lentes de contacto, todos los líquidos de limpieza, progresivos con garantía de adaptación. Laboratorio computarizado, audífonos digitales, joyería y relojería. Óptica Ernst. Continuamos recorriendo la segunda feria El Campo a la Ciudad. Compartimos imágenes y notas con ustedes. Bueno, Ileana, la Asociación de Guías, diciendo presente aquí en la Feria del Campo de la Ciudad. Bueno, por supuesto, nosotros desde hace años ya es una tradición acompañando todas las propuestas que se hacen desde el turismo del departamento en conexión con lo nacional y bueno, para los locales y para los visitantes. Es importante que se conjuguen y trabajen en una sinergia las distintas partes del turismo nucleadas aquí en la Asociación Turística, ¿verdad? Bueno, siempre repetimos que el turismo como una actividad exclusivamente humana transversaliza todo el quehacer de los seres humanos. Entonces es importante porque además ayuda a generar economías en todo, no solo el turismo, sino economía en los más diversos rubros. Y a su vez la intención y es la etapa que tenemos que encarar que provoque un desarrollo real, ¿no? O sea, que esa economía se transforme en calidad de vida y que tenga una permanencia, una persistencia en el tiempo. Hoy en día, ¿cómo se encuentra la Asociación de Guías? ¿Cuántos lo componen? ¿Cómo se viene desarrollando? Bueno, la Asociación de Guías somos de carácter departamental, tenemos 40 trabajadores del sector. Y lo más importante es que recorremos y tenemos representantes en todo el departamento. También manejamos diferentes idiomas, o sea que es una propuesta muy amplia y en estos momentos también estamos trabajando, por un lado, en tratar de ofrecer nuevos productos, sobre todo relacionado con la accesibilidad. Y por el otro lado, Verónica puede hablar mejor que la secretaria de la asociación, estamos trabajando para utilizar la tecnología al servicio del turismo, aprovechando todos los visitantes que tenemos y con esto apuntalando también el turismo de todo el departamento. Bueno, Verónica, ¿cómo se trata o cómo se lleva adelante justamente la insertación de la tecnología con los guías turísticos?
Bueno, lo que pasa, primero de todo, que algo que es muy importante, todos los integrantes de la propia asociación, como dijo Liliana, somos cerca de 40, digo, todos tenemos estudios al respecto, idiomas, preparación, porque si no, no podríamos ser guía. Y hoy también acercándonos a las distintas asociaciones, por ejemplo, participación en lo que es patrimonio, lo que es asociación turística, ministerios y demás, en la cual tenemos delegados que trabajan completamente en eso, y la capacitación permanente que nos exige el ministerio y nosotros también en forma individual. Es importante justamente el hecho de que se tenga voz y voto también en lo que son las modificaciones, en lo que son las implementaciones de las distintas medidas, en lo que tiene que ver un lugar patrimonial como Colonia. Digo, por lo que ha significado el Consejo Consultivo Honorario en su momento, el nuevo Consejo que se ha formado ahora con patrimonio, evidentemente la palabra de la gente que trabaja en el sector tiene que tener su lugar, ¿no? Creo que desde el momento que estamos trabajando en una ciudad que es patrimonio de la humanidad y a su vez trabajando, o sea, el equipo de trabajo, debemos participar en todas las actividades que nos da nuestra ciudad, que tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿no? Porque digo, en otras circunstancias a veces no lo podés hacer, pero en este momento, y la Asociación de Guías es un compromiso que tenemos con nuestro socio y con la ciudad. ¿Cómo ha sido esta última temporada que tanto se había hablado y tanto se temía por lo que podía ser la baja, sobre todo de turista argentino, con respecto al movimiento en Colonia? Lo que pasa es que ha sido como la baja en el sector turístico argentino, digo, de venir a Colonia, pero los brasileros coparon esa situación, entonces creo que las estadísticas nos van a dar que estuvieron muy parejos. Igual nosotros siempre tenemos dentro de la asociación distintos idiomas, alemán, inglés, francés, italiano, y cada vez más son los turistas extranjeros que visitan nuestro país. Necesitamos a alguien en japonés. Bueno, pero el extrarregión lo importante que tiene que es a lo largo de todo el año también, ¿no? Sí, todo el año, todos los años. Ya que estoy con ustedes acá, invito a todos los asociados, que somos más de 40, que no se olviden que estamos con la Asamblea General Ordinaria de nuestra asociación, que se va a llevar a cabo el 9, vamos a elegir nuevas autoridades y más gente que participe con nosotros en esta actividad. Mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas y la madre tierra cunando el maíz. Mira qué lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Bueno, Carmen, holandesa y viviendo aquí en el departamento de Colonia. No. Estuve con Hugo y María como voluntario 2 semanas y me preguntaba para venir aquí para la feria. ¿Solo por un tiempito? Sí. Por la noche voy a Buenos Aires, entonces solamente por un ratito aquí. Bueno, contanos cómo es esta experiencia justamente de encontrarte con el establecimiento rural y con lo que significa el campo. Bueno, a mí me encantó el campo. Yo estaba todos los días ordeñando vacas y todo, y yo conocí un mundo que es muy, todo orgánico, todo muy, muy natural, y me encantó todo, sí. Aparte, mucha tranquilidad, mucha paz. Sí, porque el martes voy de vuelta a Holanda y ahí no hay nada de tranquilidad, pero en el campo todo tranquilo, todo con los animales, todo, no sé, natural, y me encantó, sí. Bueno, ¿cómo conociste a esta familia? ¿A través de internet? ¿Cómo diste con ellos? Sí, en página de web, yo estaba buscando voluntario en Uruguay y encontré aquí a Don Miguel, sí. ¿Qué fue lo que más te gustó de la estancia de Don Miguel? Bueno, yo... Para mí, mi cosa favorita son los caballos. Entonces, yo fui casi todos los días de cabalgata y tiene caballo estupendo. ¡Wow! Entonces, bueno, todo eso. Te vas ahora, pero seguramente o quizás en algún momento podrás volver. Sí, quiero volver. Sí, quiero también traer a mi padre porque cree que va a gustar un montón aquí. Sí. Bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias. Thank you.
Calle de los Suspiros. La Calle de los Suspiros representa el tramo más emblemático de todo el casco histórico de Colonia del Sacramento. Las construcciones que se integran modestamente, sin traicionar su individualidad, son las típicas y populares de la primera mitad del siglo XVIII. Algunas con techo de tirantería de madera, cañas aseguradas con tientos, barro y cubiertas de teja. Esta pequeña calle es una peatonal angosta, desnivelada, sin veredas y pavimentada con piedras de cuña. En este lugar, la atracción está dada por la antigüedad, por la armoniosa edificación junto a la presencia del río y el carácter policromático que aportan la vegetación y las pátinas. Antiguamente, esta pintoresca calle era llamada Encina. Las leyendas se tejen sobre su nombre actual. Una de ellas sostiene que los condenados a muerte eran llevados hasta la calle de los Suspiros para ahogarlos cuando subiera la marea. Otra teoría postula que esta calle solía albergar numerosos prostíbulos, refugios de marineros cansados y deseosos de diversión, y que al transitarla, los soldados piropeaban a las prostitutas y suspiraban una y otra vez por ellas. Cientos de años atrás, los marinos la transitaban tras desembarcar en busca de diversión luego de un largo viaje. Muchas horas de mar y de inmenso río debían ser cambiadas por entretenimiento en tierra firme. Y esto, ya sea por los portugueses o los españoles, Colonia siempre lo ofreció. La última historia, y tal vez la más romántica, cuenta que una noche maravillosa de luna, una joven enamorada estaba esperando a su amado. De repente, un enmascarado le clavó una daga en el medio del pecho. Solo se escuchó un desalentado suspiro de adiós. Inmobiliaria José Ale solicita por clientes puntuales de nuestra empresa campos hasta 200 hectáreas y otro de hasta 400 hectáreas. Comunicarse con nuestra oficina Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o por mail a info@jcpropiedades.com.uy. Todos tenemos deseos que trascienden nuestra vida y que prolongan nuestra existencia. La cremación es el proceso de reducción de un fallecido que permite a sus deudos la libre disposición de las cenizas para cumplir con la voluntad del mismo. Hay entonces una forma de sentirnos eternamente cerca. Cremación es un nuevo servicio prepago. Infórmese. Previsora Colonia. No se olvide, el domingo, día de pastas. El gordo lo espera. Panadería y Confitería La Asturiana. Incorporamos una máquina de alta producción que nos permite obtener un producto estándar, mejorando la calidad y brindando a nuestros clientes el mejor precio. Panadería y Confitería La Asturiana, una empresa con trayectoria de buenos productos en nuestra ciudad. www.laasturiana.com.uy. Óptica ENS te ofrece para este verano las mejores marcas en armazones y anteojos de sol. Más de 40 años al cuidado de su vista, atención personalizada por sus dueños. Ópticos técnicos especializados, lentes de contacto, todos los líquidos de limpieza, progresivos con garantía de adaptación. Laboratorio computarizado, audífonos digitales, joyería y relojería. Óptica ENS. ¿Dónde podés comer en Colonia? En el centro del barrio histórico, en la pulpería de los Faroles Restaurant, calle Misión de los Tapes 101. Por reservas al teléfono 30271. Reservas por correo electrónico pulperiadelosfaroles@hotmail.com.
Todo lo que vos y tu auto necesitan, lo encontrás en Videsol. Todos los accesorios para tu vehículo, sistemas multimedia, Bluetooth, manos libres, accesorios para autos y camionetas. El auto que querés, como lo querés. Videsol, concesionario oficial, José Pedro Varela 593, Colonia del Sacramento. Teléfono 4522-5411, 4522-5412, www.videsol.com. En Barraca Río Uruguay te esperan las mejores ofertas. Puerta interior, oferta 1.200 pesos. Pegamento para cerámica, 190 pesos. Membrana 4 milímetros, 40 kilogramos, Silca, 1.100 pesos. Cerámicas, desde 7 dólares el metro. Samuel Bertón, 2115. Teléfono 452-20-966. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. Calendario de Contribución Inmobiliaria Rural Ejercicio 2014. Primera cuota del 21 de abril al 9 de mayo. Segunda cuota del 8 de junio al 4 de julio. Tercera cuota del 4 de agosto al 29 de agosto. Cuarta cuota del 29 de septiembre al 17 de octubre. Quinta cuota del 17 de noviembre al 5 de diciembre. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Continuamos en Colonia Está en tu Plato y este bloque es presentado por Agrojardín Especial. En Especial Agrojardín tenemos los mejores precios y las mejores marcas en raciones para perros y gatos. También consulte por sales minerales y raciones para equinos, vacunos y ovinos. Teléfono 4522-0366. Roosevelt 277, frente a Ex Galpones de Sudantex. Continuamos compartiendo imágenes de la obra Vamos a ponerlo así. Y también le vamos a mostrar la entrevista que le hicimos a la sexóloga más hermosa del país, Carolina Villalba. ¿Cómo es el ambiente? ¿Usted, por ejemplo, pone aromas? Porque hay que poner aromas. Es muy lindo poner aromas en el ambiente del acto sexual porque enriquece mucho los sentidos. Es re lindo, ¿vio? Igual que el ascensor. Sí, muchas. Ahora el aroma le voy a decir tipo olitas. ¿Olitas de aroma? Ay, no la tenía. O tsunami. ¿Tsunami? Y eso hace... Sí, con la patina, la tipa dormida, ¿entendés? Le llega a ese bajo, ¿entendés? ¿Qué dice? Dormida. Y ahí vos tenés que seguir teniendo. ¿Qué dice? Ahí te ganás y decís... ¿Y te vos? ¿Y yo qué? La boluda fuiste vos. Mira, señor, yo no sé de qué está hablando, pero yo no fui. Acá somos dos. Yo no fui, fuiste vos. Mira, cállate la boca que yo le digo que no fui, no sé, pero no fui. Fue el perro entonces. ¿Me entendés? ¿Sabés quién echarle? ¿El perro? ¿De qué? Si el perro tengo que cerrar, murió hace 6 meses. ¿Me entendés? Señor, a ver si me entiende. ¡Aromas, negra! ¿Qué ¡aromas! ¡Aromas, aromas! ¡Sí! ¡Invierno, mi soporoto, lenteja, aromas! ¿Qué poroto y lenteja? Mira, yo no conozco de poroto y lenteja. Yo conozco de lavanda, de pachuli. Por si te gusta la lavanda, se le ponen todos los músicos, nena. No, me parece que usted está confundiendo. ¿Y sabe qué mejor? Ay, mire, dejemos de lado los aromas. Dejemos de lado los aromas. Vamos a pensar en otra cosa. A ver qué más puedo dar para enriquecer. Ah, ya sé. Mire, preste atención. ¡Ey! ¿Usted, en el acto sexual, usa aceites? ¿Usa aceites? ¿El acto? Sí, pregunta. Es porque te hambre después de unas papas fritas, ponemos. ¿Papas fritas? ¿Aceite para las papas fritas? No, no, si usa aceite para erotizarse. ¿Se erotiza con el aceite? La verdad que sí. ¿Sí? Me caliento, ¿vio? Me caliento. ¿Con el aceite? 60 pesos el litro de óptimo. Y que ahora no un litro, te cagas, como 900, me caliento. Yo dije otro aceite, no es óptimo, es otro.
De oliva le tengo que pegar una mitad. No, señor, es un aceite especial para el cuerpo. Usted tiene que untarle aceite a su señora. Es un aceite para el sexo. Aceite de maracuyá, por ejemplo. ¿Lo conoce? No puedo ganar el chico de la putarna, ¿qué? Maracuyá. ¿Qué otra comparsa de Uruguay? Maracuyá, maracuyá, maracuyá. Maracuyá es la fruta de la pasión, señor. La banana. Otra banana. Es la banana. Maracuyá. No, la banana, cuando realmente quedas en la croqueta, me la... Estamos con Carolina Villalba, que junto con Paul Fernández son los protagonistas de Vamos a Ponerlo Así. Contanos un poquito cómo fue que surge esta obra y qué expectativas tiene la gente y cómo ha reaccionado en cada uno de sus espectáculos. Bueno, muchas gracias primero por estar acá. Un placer estar en Colonia, compartiendo con toda la gente de Colonia. Nos encanta este lugar, esta ciudad, esta gente. Así que, bueno, muy agradecidos de la respuesta también, de que nos acompañe el Teatro Lleno hoy, acá en este maravilloso lugar de Bastión del Carmen, que es realmente espectacular. Una noche hoy paradisíaca, ¿verdad? Porque no es ni frío ni calor, estamos maravillosos. Y bueno, y vamos a ponerlo así un poco. El otro día en la radio me preguntaban qué significa eso, doble sentido. No, sí tiene un poquito doble sentido, pero vamos a ponerlo así en claro. Vamos a poner las cosas en claro, pero también vamos a ponerlo así divertido, ¿no? Porque el sexo debe ser divertido, seguro. Entonces, en 2 años, el urólogo en el hospital de clínicas encontró 500 penes. ¿En 2 años? Sí. Hubiesen llamado a Tampita, mi hermana, me lo consigue en 2 semanas. Ay, no vas a comparar Tampita con este hombre que es científico. Pero te la sabes, 2 años a 2 semanas. Bueno, bastante vago. No tiene nada que ver con el problema. Haga el favor. Bueno, entonces hoy sabemos, y ahora lo que vamos a hacer es ver los penes que encontró el urólogo. Y si alguno ve uno con cara conocida, levante la mano, ¿está? ¿Encontró penes de todo tipo? Sí, porque los penes se miden. Usted se mide. Todos los hombres se miden el pene, ¿sabían? Es muy común. Sobre todo en la adolescencia. Papá se lo sigue midiendo porque tiene miedo que se achique, pero no se achica. No se gasta tampoco. No se gasta, no. Si el pene está bien, va a decir tú, su tamaño lo va a mantener toda la vida. Ahora, todos los hombres se miden el pene. Usted también se midió el pene. Sí, obviamente hay un juego de palabras, es un contrapunto. Yo soy psicóloga, soy sexóloga, bueno, no soy actriz, pero hemos incursionado en esta área tan hermosa que es acercarse a la gente desde este lugar. Y bueno, y con Paul hace 7 años ya que trabajamos. Realmente, como digo yo a veces en mis publicaciones, somos imbatibles porque en realidad es así. Digo, este aparte donde vamos, sean reuniones familiares, que a veces vamos a cumpleaños, aniversarios de personas que nos contratan para sus fiestas privadas, hasta los teatros más grandes que hemos llenado 600 personas, con siempre de la mano de Cacho Bertiz, por supuesto, en otros lugares de nuestro paisito, siempre la respuesta es maravillosa, así que seguro hoy la gente va a disfrutar mucho de, vamos a ponerlo así, este show, que ya hace 7 años que tenemos juntos, y bueno, y seguramente los shows que están por venir, como bien adelantaba Paul, tengo una duda que es el nuevo espectáculo en Teatro Metro de este año. Dentro de poquitito ya van a estar los que vayan a Montevideo a poder ir a acercarse a Teatro Metro a vernos, que es todo un consultorio. Tengo una duda, doctora, él viene a preguntar cosas a la doctora, que va a estar vestida de doctora, obviamente. Después les voy a pasar imágenes para que vista en la nota, vas a ver qué divertido están las fotos que hicimos del backstage de la producción de Tengo una duda. Así que bueno, los invitamos a todos, y esta noche acá seguramente vamos a volver con otras producciones junto a Cacho, así que bueno, un gran beso, tenemos que salir ahora, pues ya se hizo la hora de la función, y bueno, gracias a todos. Por favor, muchas gracias a vos, y mucho éxito y adelante. Gracias. Bueno, y en la cama, en el ambiente, usted, por ejemplo, ¿pone aromas? Porque hay que poner aromas. Es muy lindo poner aromas en el ambiente del acto sexual porque enriquece mucho los sentidos. Es re lindo, ¿vio? Igual que el ascensor. ¿Eh? ¿Qué? Te digo, por la parte voy a tener que llevar bien, ¿entendés? Hay muchos aromas. Hay muchas maneras de esparcir el aroma. Sí, muchas. Ahora el aroma le van a hacer tipo olitas. ¿Olitas de aroma? Ay, no la tenía. ¿Tsunami? 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 Y ella hace... Nuevo Nissan Note. Para todo lo que somos. Nissan. Innovation that excites. Vení a probarlo a Videsol. ANCAP de la Rotonda. Mayores servicios para su comodidad. Minimercado a las 24 horas. Lubricentro. Venta de combustible. Planta de gas. Realice su pedido llamando al 4522-6350.
garrafas de 13 kilos y tubos de 45 kilos, garantizando el correcto rendimiento y duración. ANCAP de la Rotonda, 365 días del año, a su servicio. Megatour Viajes te lleva al Mundial. Consulte por paquetes al Mundial Brasil 2014. Precio por persona desde $699. No incluye entrada. Consulte en nuestras oficinas o en la página web www.megatourviajes.com. ¡Gol! ¡É do Brasil! Mesón de la Plaza. Restaurante. Cocina internacional. Un estilo único, en un entorno incomparable, con la magia del pasado. Vasconcellos 153, Barrio Histórico, Colonia del Sacramento. Barraca Río Uruguay es la preferida. En Barraca Río Uruguay te esperan las mejores ofertas. Membrana líquida Sikafil, 20 más 4, 2.180 pesos. Cielo raso Sika, 20 más 4, 1.385 pesos. Samuel Bertón 2115, teléfono 452-20-966. En Barraca Río Uruguay. Vení, vale la pena. Si usted desea tener financiación para su casa propia, ampliar o refaccionar, nuestra inmobiliaria José Ale Propiedades le ofrece su equipo de profesionales que lo asesorará y brindará la más amplia y completa información. Visítenos en nuestra oficina en Manuel de Lobo 319, teléfono 4522-9838 o nuestro mail info@jcpropiedades.com.uy. Calendario de Contribución Inmobiliaria Rural Ejercicio 2014. Primera cuota del 21 de abril al 9 de mayo. Segunda cuota del 8 de junio al 4 de julio. Tercera cuota del 4 de agosto al 29 de agosto. Cuarta cuota del 29 de septiembre al 17 de octubre. Quinta cuota del 17 de noviembre al 5 de diciembre. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Aspen Servicios Financieros, compra y venta de monedas extranjeras. Contamos con todos los servicios de red pagos, cobro de facturas, pago de pasividades, giros nacionales e internacionales, venta de entradas por red UTS, cajero Red Brow. Además, contamos con el servicio de estafetas postales. Te esperamos en General Flores 350, esquina Intendente Suárez. Teléfonos 4522-2929 o 4522-2070. Hoy, mañana y siempre. Es imposible adivinar lo que viene. En todo caso, es posible prevenirlo. Con el Plan Familia Protegida, usted le brinda cobertura total a todos sus hijos menores de 18 años. Por una pequeña cuota, otorga la misma cobertura y beneficios a todos sus hijos menores de edad. Infórmese. Llame sin costo al 0800 5200 de Previsora Colonia. Plan Familia Protegida. Previsora Colonia. 35 años junto a las familias del departamento. Continuamos en el quinto y último bloque de Colonia está en tu plato. El viernes pasado ya estuvimos presentes en el lanzamiento de la Semana de Turismo en el Centro Cultural BIT. Compartimos la nota con ustedes. Bueno, Carlos, momento importante, el lanzamiento de las actividades de turismo con propuestas más que interesantes, ¿verdad? Sí, realmente se ha trabajado mucho para esta semana y yo decía hoy al comienzo que ha sido una actividad que nosotros la venimos realizando todos los años, ¿verdad? Y entonces tomamos hincapié en lo que la gente dice, en los requerimientos. Muchas veces nos dejan cosas escritas, decir, bueno, ¿por qué no cambiamos esto? ¿Por qué no modificamos los otros? Y bueno, yo creo que nosotros tomamos esas cosas y en base a eso dijimos, bueno, vamos a hacer una propuesta, si no diferente, pero atendiendo esas cosas. Entonces, digo, va a haber
desde lo deportivo, lo artístico, cine, musical, va a haber el teatro con una fuerte propuesta de teatro, va a estar presente la expresión plástica, exposiciones varias, van a estar todos nuestros sistemas abiertos a disposición y lo privado también va a estar participando, como en el caso de yo decía recién, del Museo de Ferrocarril o Recrear la Historia, que va a abrir sus puertas y nosotros vamos a poner allí la orquesta municipal para que realice un espectáculo. Y yo destacaba algunas cosas importantes, por ejemplo, en lo deportivo, en lo artístico del cine, nosotros vamos a estar presentando esa película Maracaná, que hace unos tiempos, hace prácticamente días nada más, que se presentó en Montevideo video con una afluencia de más de 10.000 personas. Y bueno, hicimos los contactos necesarios y la gira nacional va a comenzar prácticamente desde acá de Colonia el próximo jueves 17, que es una película que realmente tiene connotaciones muy, pero muy importantes para todos los uruguayos, por lo que allí se cuenta, por lo que allí se dice, de los entretelones de lo que fue ese mundial. Así que yo creo que eso va a ser una buena excusa, por así decirlo, para que la gente nos acompañe. Nosotros vamos a dar dos funciones y va a ser en el Club Plaza de Colonia. En lo musical, yo decía recién que vamos a incursionar en todos los estilos. Va a haber tango, va a haber candombe, va a haber... Y hago hincapié en el jazz, porque en Carmelo ya se probó esto de Jazz Tour y dio muy buenos resultados. Y bueno, decidimos traerlo acá a Colonia, va a haber un espectáculo en el Bastión del Carmen con artistas de nivel internacional tocando jazz. Así que eso es muy bueno para todos nosotros. La apuesta del teatro, van a haber obras de teatro realmente importantes con Jorge Esmoris, que va a estar presentando su unipersonal allí. Y los artistas plásticos de Colonia también se sumaron. Un grupo de ellos van a estar exponiendo sus obras en la Rambla Costanera. Y bueno, estamos ahora, en este momento vamos a decidir un lugar para que puedan exponer en el casco histórico, pues sabemos que es patrimonio y hay que buscarle un lugar específico para allí. Exposiciones varias, bueno, en el foyer del Teatro Bastión del Carmen, nosotros ya inauguramos hace unos días tres exposiciones muy importantes, una de acá de un coloniense, Fefo Bouvier, que tiene una exposición de fotografías ganadora de los fondos concursables, que realmente es muy, pero muy buena, yo recomiendo que vayan. Hay otro expositor argentino y bueno, y la Asociación de Escultores del Uruguay también está exponiendo en el Teatro Bastión del Carmen una muestra de la cantidad de cosas que ellos tienen que realmente, yo insisto, vale la pena de que se visite. Y bueno, y yo decía al final que lo privado también se sumó con otras actividades. En lo deportivo van a haber competencias, algunos de 14 kilómetros, otros de 7 kilómetros, y todo eso va a terminar allí en el Parque Ferrando con un gran show musical. Y bueno, y dentro de lo musical, como yo te decía, que va a haber una gran variedad, nosotros vamos a, siempre lo venimos haciendo en el casco de la Plaza Mayor. Este año dijimos, bueno, vamos a poner en valor otras plazas. Y bueno, una de ellas es la Recoba de la Iglesia, o la plaza que está conjuntamente allí a la Iglesia Mayor, y la Plaza Miriam Gatti, que está al lado de la Escuela del Hogar. Allí van a actuar de dos grupos de música del departamento de Colonia. Uno es Con Alma y Vida de La Paz, que tiene un renombre, está trabajando muchísimo, y el grupo Orejano de Juan Lacase, que es un grupo folclórico, que también tiene muy buena llegada hacia la gente. Así que bueno, eso es lo que va a haber en Semana de Turismo, y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe y que sobre todo la gente visite estos diferentes lugares del casco histórico y el teatro y las actividades al aire libre. Lo importante es eso, ¿no? Las alternativas, la conjunción entre lo público y lo privado, entre artistas locales y artistas internacionales, entre los espectáculos gratuitos y los que son pagos, y como decías, teatro o justamente lugares cerrados y también al aire libre. Totalmente. Para todos los gustos. Para todos los gustos, la gente se va a sentir, yo creo, realmente cómoda, porque va a haber adentro, como en el caso del Club Plaza la película, actividades de teatro, musicales adentro y al aire libre también, o sea que hay para todos los gustos. Acá lo que hay que esperar es que el tiempo nos acompañe y los espectáculos mayoritariamente son gratuitos y lo que se va a cobrar en el teatro es una entrada totalmente accesible, así que bueno, nadie se va a quedar sin ir a ver este tipo de actividades. Hemos llegado al final de un nuevo programa, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Antes de despedirme, le quiero agradecer como siempre a Juan Carlos Rivas por este hermoso peinado y por maquillarme. Y también a Pringamosa por vestirme. Y les cuento que están en promoción todos los abrigos divinos por solo 1.490 pesos. Así que los esperamos en Pringamosa en Colonia Shopping. Nos vemos el próximo domingo 20:30 por la pantalla de Canal 3 Colonia. Bienvenidos a una nueva edición de Col... Ah, te juro que no puedo por el sol.
Pasá. ¿Qué haces, Vale? Todo bien, qué vergüenza. ¿Andas bien? Bien. Me alegro. Bueno, pero esto rapidito. Continuamos recorriendo la segunda feria El Campo a la Ciudad, donde tú... ¡Ah, no! ¡Mentira! Los Teletubbies no. Soy el Teletubbie verde. No.